Esta llave es tanto tuya como mía, pero solo tú decides qué hacer con ella. Ya olvidaste la satisfacción. Ya olvidaste la decepción, el rompimiento de expectativas y la disonancia constante en situaciones sociales totalmente inverosímiles. O que deberían serlo cuando no lo son, porque realmente ya forman parte de la normalidad. ¿Por qué quieres regresar a la exposición? A tener que caminar por las calles con ansiedad por la incertidumbre de lo que pueda ocurrir mientras lo haces. Año tras año has luchado por mantenerte transparente sobre un sistema corrompido que no sirve, pero que sí funciona para manejar las masas hacia cualquier dirección que les convenga. La ideologización. Sí, la ideologización a través de los medios que tal vez tú quisieras usar para intentar influir un poco en el pensamiento limitado de la gente, porque viven su vida bajo una idea que esos mismos predicadores ni siquiera creen. Sí, tal vez principios y convicciones hermosos a primera vista, pero usados equivocadamente por el ser que toma y destruye ideales limpios en su esencia. Eso es el hombre, la mano creadora de artefactos que contradicen principios también impartidos por el hombre de antes. El mensaje de los ilustrados siendo cambiado y manipulado por líderes ilegítimos que buscan en su carisma concebir la falsa imagen de la legitimidad y engañan a sus seguidores a través de los medios que imparten ¿qué? Unanimidad de pensamiento. ¿Para qué? Para mantener el control. Para mantenerte bajo control y subyugado a expresarte únicamente bajo las normativas que nos rigen a todos por igual. ¿Qué crees tú que encontrarás allá afuera? ¿Algo mejor o peor que antes?
Llevo años encerrado en este lugar, intentando recordar las razones por las que lo hice. Y sabes, he empezado a olvidarlo todo. Y esas pequeñas sensaciones de placer que se disfrutan cuando estás frente a la viva naturaleza, ya no las recuerdo. He olvidado el sentir al otro. El tratar de estar ahí para una persona aunque no entiende su situación. No recuerdo la empatía. No logro más que hundirme en mi egocentrismo. Pero prefiero seguir así, encerrado, sabiendo que ignoro cada una de las interrogantes y los vacíos que no puedo satisfacer. Puedes intentar subir a la montaña un día y tratar de reflexionar sobre ti, escribir, disfrutar de la belleza, lo que tú quieras hacer. Pero ese es tu escape, eso es lo que es. Eventualmente tendrás que volver a la realidad y enfrentarte a ese ruido. Pero no es necesario. No es necesario, te puedes quedar aquí. No necesitas más de lo que tienes. No necesitas más de lo que tienes. Es eso. Que ni siquiera sé lo que necesito. Tú no conoces esa sensación, ven, no saber a dónde ir, ni siquiera de dónde vienes. Solo siento que estoy cayendo en una ausencia de significados. Pero supongo que debemos creer en algo, ¿no? Yo solamente pienso en el ruido y en la calle y se desvanece el silencio.
Tú sabes lo que hay allí. No será nada diferente. Pero sí volverás al conflicto que tanto has peleado por eludir. Regresarás a las miles de voces que no dicen nada que quieras escuchar. A la incomprensión de una sociedad tan acostumbrada a su miseria, que ha caído a un nivel de anomia colectiva. A la segregación de grupos sociales que solo funcionan dentro de su burbuja. Y a ver personas en la calle y la hostilidad de gente tan extenuada por su situación que han llegado a tomar la justicia con sus propias manos. Caos y anarquía. Eso es lo que hay. Caos y anarquía es lo que ha tomado el poder y control sobre las instituciones que suponen mantener un orden. Entonces, ¿qué pretendes tú? ¿Salir a la calle y gritar un montón de palabras al aire que solo unos cuantos podrán internalizar y vas a caer en el mismo hueco de tu frustración cuando te des cuenta que ese mensaje no va a llegar a ningún lado? No podrás ni siquiera valerte por ti mismo. Tu capital será más escaso. Tu trabajo no va a valer nada. Realmente no tiene sentido. De todo modo, repito que esta llave es tanto tuya como mía y solo tú puedes decidir qué hacer con ella. Puedes decidir si quedarte aquí o si te vas. No sé. De lo que sí estoy segura es que no tengo voz. Ya no la siento. No está conmigo. ¿Qué sabes tú de la muerte? De estar seco y torcido por el viento. Yo no quiero morir olvidado. No quiero vivir aquí aislado, alejado de los otros. Y aunque todo sea un absurdo, así como dices, supongo que hay que creer en algo. ¿O no?